Ayer se cumplió el mes donde se recordó a los adultos mayores. Con una caminata que recorrió las calles principales de la ciudad, avanzaron hasta el municipio para hacer llegar a las autoridades municipales un documento donde se plasman sus más sentidas aspiraciones. Este mes en la historia, en el Cantón Milagro, por segunda ocasión el adulto mayor ha tenido muchas actividades. Y hoy, como culminación del último día del mes del adulto mayor, vamos con una ordenanza municipal del adulto mayor hacia la alcaldía para hacer la entrega personalmente a la alcaldesa de nuestra ordenanza. No para los que usted ve marchando solo, sino para todo el Cantón Milagro y sus alrededores, para esa ordenanza municipal, para que cada adulto mayor sepa que hay una ordenanza municipal y sepa exigir sus derechos. ¿Cuáles son los principales lineamientos de esa ordenanza que ustedes van a pedir al municipio? Nace de la misma Constitución, del artículo 11, literal 9, artículo 35, 36, 37 y 38 de la Constitución de la República. De ahí está plasmada la ordenanza municipal. Muy bien, gracias. Sí. ¿Algo más que quiera añadir, señor Rojas? Sí, que ya el próximo año queremos que los adultos mayores salgan con nosotros a reclamar su derecho. Esto no es política, esto es un derecho que nos compete a cada uno de los adultos mayores. Por primera vez en la historia, un alcalde, una alcaldesa nos ha dado la oportunidad de demostrar que nosotros existimos en este Cantón Milagro. Nos ha dado carta abierta para que nosotros reclamemos nuestro derecho. Hemos ido a la empresa eléctrica, hemos ido a los bancos, hemos ido a la cooperativa de transporte de buses a reclamar nuestro derecho. Todo eso gracias a la Constitución, a la ley, gracias al presidente de la República, que por primera vez en la historia de mi vida se ha entregado una ley del adulto mayor, como es la Constitución del Estado. Entonces, ahí está nuestra ley, ahí en el artículo 35, 36, 37 y 38 y 60 de la Constitución de la República. Por eso estamos nosotros en las calles, para que vea el pueblo entero y todo el país, todo el Ecuador, porque ya no debemos callar. Ya nosotros somos el 30% a nivel nacional de adultos mayores, según la última encuesta en el 2007, 2008, donde que dicen que somos el 30%. En el 2030 seremos el 70%. Nuestro país se está envejeciendo. Es hora de que nosotros hagamos respetar nuestros derechos. Demostrando que lo que envejece es el cuerpo y no el espíritu, los adultos mayores caminaron y danzaron con mucha alegría para llegar al municipio local, donde esperan que sus aspiraciones sean normadas como ordenanza municipal. Vicente Peso, Telemilagro.